Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro. Y bueno, te quería dejar un mensajito corto, más que todo para desearte una muy feliz Navidad y darte las gracias por ser mi suscriptor, por estar ahí atento, atenta a recibir mis correos, mis mensajes con los tips, estrategias de mercadeo y los entrenamientos que hago cada semana, que comparto las cosas que estoy haciendo yo para incrementar las ventas de tu negocio o simplemente para hacer tu primer dólar por internet. Y bueno, el 2015 fue un año que estuvo lleno de tantas bendiciones para mi familia y para mi persona. Y bueno, el 2016 vienen otras nuevas metas y nuevas propuestas que nos estamos poniendo. Pero solo quiero decirte que si en dado caso, en el 2015, tal vez tú tenías alguna meta, o sea, del 2014 para el 2015, tenías alguna meta y tal vez no lo alcanzaste, sigue las palabras que dijo Bruce Lee. Él dijo una vez que una meta no está hecha para siempre alcanzarla. Simplemente es un punto de referencia hacia donde tú puedes apuntar, ¿sí? Entonces, eso es lo que podrías. Siempre es bueno a proponerte metas y no te decepciones, no te desanimes si no has alcanzado esa meta. Yo te digo todas las metas que me he propuesto, tal vez el 1% les haya alcanzado, pero el otro 99%, aunque no los haya alcanzado, he avanzado de una gran forma. Hay otro dicho, ¿verdad? Si tú apuntas hacia las estrellas, en el peor caso, le vas a pegar a la luna, ¿sí? Así que tranquilo, paso a paso, es mejor a paso lento, pero seguro. El año de 2016 viene otro año nuevo, nuevas cosas vienen, nuevas propuestas, nuevas metas, propóntelas y siempre enfocado día a día. Yo te prometo que si tú te enfocas básicamente en las metas diarias, sí, va a ser mucho más fácil alcanzar tus metas semanales, los cuales va a ser mucho más fácil alcanzar tus metas mensuales, los cuales van a ser mucho más fácil alcanzar tus metas anuales y de 5 y 10 años. Así lo he hecho. Yo tengo metas de 25 años, pero para poder alcanzar esas metas de 25 años los he reducido a 10, 15, un año, meses, una semana y metas diarias. Cuando yo me levanto tengo una lista de todas las cosas que yo tengo que alcanzar y yo sé que nunca, nunca, nunca voy a llegar a esa meta de 25 años si yo no puedo completar mis metas diarias. Así que es una recomendación que te quiero dar, algo que me ha servido a mí y me ha permitido poder alcanzar los resultados que he obtenido. Yo sé que si tú lo implementas, te va a ayudar mucho esta estrategia, ¿ok? Así que bendiciones, que tengas una feliz Navidad, bendiciones para tu familia, para todos tus amigos y que el año venidero esté lleno de también bendiciones, de sueños que se harán realidad. Que tengas un excelente día, tarde, noche, donde quieras que estés, a la hora que estés, porque yo sé, yo tengo fe que tú te lo mereces. Hasta la próxima. Chao.